El papel de las bibliotecas actualmente es incluso mucho más importante que, por ejemplo, hace 5 años con el inicio de la crisis. Son los garantistas de que todo el mundo pueda acceder a la cultura independientemente de los ingresos que tenga. Como celebración del Día de las Bibliotecas, aquí en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, hemos previsto una serie de actividades que fomenten la participación no solo de los trabajadores del centro, sino de cualquier ciudadano que quiera acercarse y conocernos. El Día de las Bibliotecas es importante porque se consigue que mucha gente que no conoce las bibliotecas accedan al servicio y conozcan un poco los fondos y servicios que ofrecemos. Bueno, no es la primera vez que vengo porque los servicios de la biblioteca los utilizamos habitualmente, pero casi siempre por motivos laborales, ¿no? Motivos de trabajo. De manera personal no lo he utilizado nunca, no sé si a partir de ahora, pues supongo que haré uso de la biblioteca, pero claro, la biblioteca la conozco desde que empecé a trabajar aquí, en el año 96, ya son muchos años. No conocía la biblioteca, sabía de la existencia de ella, pero no he estado nunca aquí en la biblioteca. Yo soy agricultor y como mejora de mi trabajo, pues sé que existe la biblioteca, entonces he venido a documentarme para coger información para mejorar para mi trabajo. Pues nada, la biblioteca de siempre me ha llamado mucho la atención porque es muy acogedora, muy bonita, y el personal que está actualmente es un personal divino, para mí es genial, comunica muy bien. Vende muy bien lo que hay aquí dentro y me gusta mucho, la verdad. Yo creo que es una herramienta muy buena, tanto para el estudiante que quiera formarse como el trabajador, el profesional que quiera mejorar. Yo creo que entre la biblioteca y otras herramientas, como pueden ser cursos y otras herramientas de formación que hay activas, yo la veo muy bien. Sí, me parece bastante importante, ya que es fundamental para algunos investigadores que están dirigidos al tema, ¿no? En este caso lo que es agricultura, reforma agraria y pesca, pues tiene bastante información, especialmente datos anteriores a la actualidad, que es fundamental para poder hacer proyecciones, ¿no? Entonces hay bastante datos estadísticos y bastante bibliografía que he podido encontrar y, bueno, personalmente me es útil para el tema que yo estoy realizando. Sí, me voy con libros que quería, la información que quería, y volveré por más porque la veo interesante, la veo muy bien. Mejorar. Otro tipo de divulgación de lectura. Si es que se puede mejorar eso, porque estamos en agricultura y entonces no sé si está especializado la biblioteca precisamente en eso, pero otro tipo de lectura, aunque sí es verdad que ellos mismos me enseñan cosas del libro que te motivan a tú querer llevártelo, porque te pica el gusanillo. Las dudas que yo tengo es que no sé si la biblioteca simplemente está enfocada al tema de agricultura y pesca, o también se abre de otra manera al público en general. Y si está abierta de manera al público en general, y pues eso, que estuviera un poquito, que se oferte un poquito más, ¿no? Que se descubra un poco más, que quizás yo creo que eso es lo que tiene, ¿no? Que quizás la biblioteca es un poquito la parte desconocida de la consejería, y que no mucha gente o no conoce o ha venido muy poco.
6-7-8.